bellas personitas, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú y bienvenidos a un nuevo video. ¡Bienvenidos al nuevo video! Corremos intro. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Lima, Perú. ¡Por primera vez! En este momento nos vamos a dirigir hacia el Parque de los Gatos. Marco es el conductor que nos va a estar ayudando hoy. Hola, Marco. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿por qué se llama el Parque de los Gatos? Porque hay muchos gatos. ¿Cómo estos? Muchos. Sí. Muchos. ¿Y es famoso, es conocido? Sí, porque dejaron inicialmente pocos gatos y la población ha crecido tremendamente. Okidoki, señores y señoras, la aventura empieza. ¡Ah! ¡Hay un gato! ¿Un gato negro? Me da un poquito de miedo, pero mira, estamos cazando. ¿Tú tienes algo? No, Spence, aquí no se hace eso. ¿Por qué no? Aquí no. ¿No estamos en el bosque? No. ¿Tú no tienes hambre? No, no. Muy mal, Spence, no. Chequen este gatote. Este lo encontró Zach. ¡Wow! ¡Mira los gatitos! ¡Wow! ¡Eso! ¿Qué bombitas? ¿Qué son bombitas? ¿Estás rico? Tu room crujante. ¡Wow! Miel de naranja. Sabe como a polvorones. Pero es como naranja. Soles. ¡Wow! A ver. Me vuelvo. Esto está más rico. Hay otro gato. ¿Es el quinto? ¿Siete? Wow. ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Once? ¿Dónde? ¿Doce? Soy yo en la playa. Está en toda la playa. Sí. ¿Sabes qué me encanta? Que en verdad todos están chileando en el parque. O sea, es su casa. El reino de los gatos. Living life, bro. Llevamos 14 gatos. Sí, estoy sorprendido, ¿eh? La verdad es que cuando llegamos en coche, como que dije, no hay gatos aquí. Ok, hay una leyenda, y esto es cierto, me lo contaron anoche. Dicen que la gente que camina aquí por la noche es mordida por gatos y entonces se convierten en gatos también. Cuidado. O gente de Perú, por favor, coméntenos si eso es verdad o sea que es un mentiroso que merece ser eliminado de las redes sociales. Mi gato amigo. Gato número 18. ¡Vamos por tres solo más! ¡Solo Andrés! ¡Tres más, perros! ¡Tres más! ¡Vamos! Definitivamente este blanco gordito de aquí, que se ve que come chido, no lo habíamos visto. Y allá hay otro que está en pose del Rey León. 18 y 19, ¿no? Exacto. La pose de cacería. ¿Hay otro ahí? Todavía. ¿Otro dónde? ¿Dónde? ¡20! ¡20! ¡Sí! ¡20 gatos! ¡20 gatos! ¡Lo logramos! Eso, eso. Una, dos y... ¡tres! Oye, nos tocaron 20 gatos, ¿eh? Wow. No, sí hay. Hay veces que hay más. Sí, hay sí. Mucho más. Hay sí. Mucho más. O sea, en la noche hay 100. Por lo menos. Sí. ¿Qué? Pues hay que regresar un día en la noche. Ahora, Spence nos sorprendió y se compró esto. Inca Kola, una bebida súper especial de Perú. Es rica, es agradable, pero a algunos no les gusta. Inca Kola. Probamos. Traguito de Inca Kola. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Todo un Inca. Es momento de que yo pruebe la Inca Kola. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. That was amazing. Let me try it. Isn't wow, I like it. Vamos a ver, puente espíritu. ¡Eso! Marco. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Puente de los suspiros. Ah, Puente del espíritu. ¡Eso! Marco, ¿cómo se llama? Los suspiros. Los suspiros. ¿Spence? Respiro. ¡Eso! Suspiro. ¡Eso! ¿Qué pasa, Piro? ¿Cuál es la tradición ahí? Van los enamorados. Ah, ¿los qué? Ok, estamos aquí. Aquí esta Bella Suricata nos va a explicar qué es el Puente de los Suspiros. Explícanos. Bueno, mi nombre es Ana. Una de las creencias que hay acá es que si cruzas por primera vez sin respirar y pides un deseo, se va a volver realidad. Ok, entonces tengo que cruzar de aquí hasta allá sin aguantando la respiración. Caminando. Sí. Suave. Okay. Paz. Ah, entonces caminando ya cambia la historia, ¿eh? Porque corriendo está fácil. ¿Y quién me va a cumplir el deseo? ¿Tú o los incas? El espíritu. Okay. ¡Un aplauso! ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? A Arley Yoses y Sergio Valente. ¡Eso! Gente de Perú, los amamos. ¡Espíritu!
Puente Espíritu. Durante todo este tiempo, el que tuvo la razón fue Spence. ¿Acaso él sabrá algo que nosotros ignoramos? ¿Acaso Spence será peruano? ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos listos! Es momento. No me ha sonado. No me ha sonado y luego tengo más experiencias cuando no me suena. Ok. Ok, mi deseo, tacos gratis para todo el mundo. Mi deseo, estar en tu vida para siempre. Se me olvidó desear. Se me olvidó. Pero me siento muy bien. No está tan fácil, ¿eh? Si caminas verdaderamente lento, sí, no es tan fácil. Ajá, ajá, o sea, yo los últimos 5 pasos ya estaba así de... Sí, rojo. Que el corazón ya sientes como, sí, como palpita, sí, así de... Sí. ¿Dónde está mi oxígeno? Sí, a ver, oscuro. Bueno, Incas, gracias por esta prueba. La hemos pasado. Spence no pidió su sueño, pero es parte de Ebro. Seguimos por esta gran experiencia por Perú. Vean esta vista preciosa. Vista preciosa. Hicimos una foto con Spence una vez. Aquí está la foto donde somos un tótem y queremos probar a hacerla aquí con este poste. Es una mala idea, pero es YouTube, entonces todo es buena idea. Todo va a estar bien. Ok, Zach. Ahí estoy. Soy el backpack más sexy que ha habido en la historia de los backpacks. Go. Yeah, perfecto, todo perfecto. Okay, todo bien. Sí, caminamos. Arturo, toma la foto. If you like piña coladas, get caught in the rain. Soy yo en el amor. Justo eso. Alguien me puede ayudar. ¡Lo hicimos! Vayan al Instagram de Spence a darle like a esta foto, por favor. ¡Arriba! ¡Cristiana! Nadie de ellas trae celular porque vienen de la escuela. Vamos a poner aquí para que ellas tomen un screenshot. ¡Están todas bonitas! Bueno, gente, es momento. Vamos a ir a los sándwiches, que todas las personas nos han recomendado mucho. Todos. La comida en Perú ha sido, o sea, un sueño. Entonces, probar estos sándwiches que según son los más legendarios de Perú, estamos emocionados. Así que, vamos. Jefe, ¿es cierto que aquí es donde venden los sándwiches legendarios de Lima? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva este local? De nuevo. ¡Ah, eres nuevo! Hermano, bienvenido a la lucha. Oh. Ok. Ahora, acá merengues. ¡Opale! Wow, I love it. Wow, buenísimo. ¿Cómo es esto? Wow, mucho ají. En serio, este es el mejor sándwich del mundo. Pedí algo de tomar que no sé qué es. Es una mezcla entre algo y leche. Gente de Perú, coméntenme, es de este color. Vamos a probarlo. Wow. Sabe como a mamey. No sé, Perú tiene la mejor comida del mundo. Sí. Wow, bueno, gracias. Ok, en realidad, desde ahora mismo, cuando yo pienso en algo perfecto, voy a pensar en este sándwich. La textura, el pan, el sabor, todo me da alegría. Sabe a felicidad. Ok. Wow. Qué rico. Wow. En México, estos se les llaman más como torta, ¿no? Torta. Me quedé con ganas de probar tu torta, de hecho. Ya sé, pero me da zambutí como animal. Sí. Se ha acabado el día de hoy. Es momento de dormir, de poner pilas. Qué excelente primer día en Perú. Mañana tenemos una rueda de prensa por el show, así que va a ser un día agotador. Buenas noches, pequeños. ¡Buenos días, Perú! Hoy toca todos los medios. Spence, ¿cómo te sientes? Súper, súper bien, súper emocionado de estar aquí en Lima. A pegarle, bro.
sacamos la prensa del hotel. Ya nos vamos a tapar otra vez con el buen marco. Vamos a otra parte de Perú. Creo que vamos a ir con un periódico. Nos va a estar interesante. Antes de llegar al periódico, ven esto. ¡Hay un jet! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Chequen esto! ¡Mira! El edificio tiene más de 178 años de antigüedad. Spence. Sí. 178 años de antigüedad. No me digas. Ahora, soy parte de esa historia. Con este video, muchas gracias por esa increíble entrevista. Vamos a seguir con esta ruedilla de prensa o conferencia de prensa. Esta vida es la que elegí, bro. Sigamos. Bueno, acabamos de terminar. Gracias a todos los periódicos, televisoras y radios que nos recibieron. Nos informa Club Miafes, que es de los mejores del país. Así que es un honor poder visitarlos y divertirnos con ustedes. Así que vamos a reponer pilas y continuamos. Ok, ya llegamos al hotel. ¿Está todo bien? Para la gente que no sepa, el ceviche en Perú es delicioso. Y el chef del hotel nos está invitando a una sesión para invitarnos. Dios mío. Se llama Fabrizio Cevichoni. Difícil de creer. Vamos a ir a aprender a hacer ceviche peruano. Estoy muy emocionado. Acompáñenos. Les presento a César. Él es un gran chef. Esto es ceviche peruano. Listo, ese es el ceviche peruano tradicional. Local. ¡Un aplauso a todos! Adelante, si desean degustar. Se va haciendo agua a la boca, agua a la boca. Sí. ¡Oh! ¡Wow! Mejor ceviche del mundo. Brutal. Puré de... Y le podemos preparar un... Yo no sé qué es rocoto. Metámosle. A ver. Ahí está, adelante. Por Perú y por el chef. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¿Qué pasó? ¿Pica? ¡Uf! ¡Estás muriendo! Muy bien, muy bien. Más bien, sí puede. ¡Wow! Amigos, pica un montón. Va bien. Pero es que tú eres mexicano, yo soy colombiano. Sí, pues parece. Tienes las de ganas. Pero somos hermanos. ¡Un aplauso para el valiente colombiano! Muchas gracias. Gracias. Pones el cinturón, vamos para una oreja hacia afuera en busca de llamas salvajes. Hemos arribado a Pachacamac. Aquí está el grupo Bertungas. ¿Qué has visto por acá? ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué tal, Pigolo? ¿Qué? ¿Ya vieron cosas interesantes? Claro que sí, muchas. ¿Y ya acabaron? No. Acabamos 3 horas, que llegaste tarde, Juan. Uy. Hola. Es un xoloscuincle. Parece Coco. Gente de Perú, comente. Si este es un perro peruano o es un perro mexicano. Es auténtico de México, según yo tengo entendido. Es un xoloscuincle. Pero gente de Perú, cuéntenos qué opinan en la zona de comentarios. Ahí podemos ver a un salvaje Bertungas en medio de un par de llamas. ¡Bertungas! ¿Estás bien? Enojaron cuando sacamos a Dev. ¿A Dev? O sea, se enojaron y empezaron a correr. O sea, estuvieron a punto de matar a Lola. Oye, ¿es cierto el rumor de que te escupieron? Sí. ¿Sí te escupieron? O sea... Me acerqué y me dice, ¿te dio o no? Sí, claro que me dio, güey. ¿Dónde? Pues todo, güey. No es cierto. Debe ser algo territorial, tal vez. La puso así Lola y la llama empezó a correr y llama esa, y Lola, esa no está amarrada, y se empezó a hacer para atrás y se fue. Vamos a subir este templo. Está un poco lejos, pero va a estar interesante. Oh, ya estamos por llegar hasta arriba. Se ve bien curioso aquí. No parece Perú. Estoy llegando ya a la cima. Fíjense cómo hay puro desierto y de repente de la nada hay un bosquecín y luego hay playa. ¿Dónde estamos, bro?
¿Es una señal? ¿Hay algo más que no sabemos de este planeta? Hemos hecho un acto incorrecto. Pongan sus preguntas en los comentarios. Hemos hecho dos fotos con Spence y Zach, que parecemos un tótem aquí. Gio va a hacer el favor de grabar. Lo vamos a intentar hacer aquí. A ver si nadie muere. Spence, yo. Inca Cola. Estamos de esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue hoy, perrito? Sigue el soundcheck, ¿no? Soundcheck. Vamos. Wow, ven este venue. ¿Qué es esto, bro? Ya estás sentando toda la tarima. El set. El piano, Isaac, Spence, listos para mañana. Siguen todavía instalando todo esto. Así es el mundo de la producción. Qué loco, bro. Explíquenos qué es esto. Cada vez que llegamos a un soundcheck, hay que poner la batería perfectamente como quiero, porque yo toco sino así. If it's in the wrong spot, I'm not gonna be able to do this. You know what I'm saying? Because this is basically how I play. Boom. So I gotta make sure it's set up properly. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el soundcheck, ¿qué hemos notado? Que tenemos estos, pero tenemos estas que son diferentes y tenemos rolas donde el hot cue está marcado en un lugar. Estoy grabando un vlog. Sí, dos, sí. Dos más dos. Por cuatro. 16. ¡Eso! Hemos oficialmente acabado el soundcheck de hoy. Este show va a estar muy bonito, muy especial. Me pone nervioso Perú. Y en verdad los aprecio y los quiero mucho. Entonces esto va a ser un momento muy bonito. Hoy es momento de descansar, reposar, cargar pilas, porque mañana vamos con todo. Así que, good night. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Spence, ¡bienvenido a un nuevo video! Hoy vamos a echarnos de parapente. Spence soñó que algo pasaba en el parapente. Primero, te tengo que decir una cosa. Tú eres Wamba, mi amigo, pero tú estás loco. ¿Por qué? Porque acabas de nadar con Great Whites y haces skydiving y súper, súper loco, ¿no? Y ahora tú me estás diciendo que tenemos que ir a parapente. No he escuchado el parapente, entonces no sé lo que es en realidad, ¿ok? Ok, ok. ¿Es loco? Creo, en mi mente. ¿Cómo crees que es el parapente? Es como, ok, ahora saltamos por la montaña. ¡Oh! No, parapente es more like. ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! Parapente es super easy. Ok, más como. ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok, estamos bien. No sé si le llegan a ver. Nunca he hecho esto con motor. ¿Qué opinas, Spence? Nunca he hecho eso con nada. ¿Tú sabes Final Destination? Sí. Yo tuve un sueño. ¿Y qué pasaba? Tú no quieres saber, pero yo no voy a hacer eso. No, tienes que hacerlo. Ay, pero ¿cómo que tengo que hacerlo? Aquí estás comprometido con las suricatas. Bienvenido a la suricata. Nuevo video. No, nueva aventura. Nueva aventura. Spence. ¿No vamos juntos? No vamos a ir juntos. No vamos a ir juntos. ¿Qué está pasando? Bye. ¿A dónde me trajiste? Lo siento, Spence. ¿Qué lo quiero hacer? Ya me he cambiado a la GoPro. Es momento de volar. Vean esta bella maquinaria. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Todo chido? Hola, hermano. ¿Tú eres el piloto? Así es. Spence, nos vemos en el cielo. ¿Listones? Listones. Wow, ven este mecanismo. Qué interesante es. Allá atrás está el parapente. Me acabo de ver a Spence despegar y se va hecho la... Entonces, vámonos. Oh, sí.
Pues aparentemente Spen no tuvo un buen conductor. No. Creo que Wampa tenía el como... Tuvo el como... Alonso. Creo que es la mejor manera a ver la ciudad. Tú sabes. Tú sabes. Cerca de la playa, toda la ciudad, estamos... Bajo y alto y fue súper, súper, súper lindo. Esta va a ser la primera vez que lo haces. Sí, la primera vez. ¿No te has subido? No, nunca me subí. Yo me acabo de subir. ¿Y qué tal? Está muy... Te va a gustar mucho. El amigo de Spence falleció, pero... Sí. Chosa. ¿Aquí? Sí, aquí. Ah, aquí. Sí, pero es parte del respeto que le queremos dar por... Oh, sí. Lo siento. No, es cierto. Ok, hemos llegado. Hoy es el día del show. Zach, ¿cómo te sientes? Listo, ready, triste porque no volé, arrepentido. Bertungas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, qué cámara tan pro para bloguear, güey. Hermano, hay que... Me siento muy amenazado, son dos cámaras muy grandes. Bueno, pero di tus redes. @ Juan Berteau, por favor, síganme. ¿Qué onda, Pambito? ¿Cómo te sientes con un año más de vida? Increíble, gracias, te amo. Qué cosa tan más loca, de verdad, muchas gracias, Perú. Perú, wow. Te amo y nos vemos la próxima semana. Chao.